Ah, ¿qué onda, chicos? ¿Cómo están? Estamos aquí en Skyrim. Déjenme poner esto por acá para poder ver bien los comentarios. Y ahora sí. ¿Cómo están, chicos? Bueno, hoy vamos a seguir el Skyrim. No me acuerdo exactamente en qué fue el último que nos quedamos. Pero pues aquí tengo las misiones, así que vamos a ver qué pedo. Ayer estuvimos platicando, bueno, por el stream que nos hizo el lunes con Shari y con Gerson. Dos dibujantes muy buenos, síganlo en sus redes, el chocolatero. ¡Ah! Ya me acordé. ¡Ay! Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Ok, tócale velear. Tócale velear. Vamos a buscar lobitos. Y vamos a ver qué sale. ¿Dónde hay lobitos por aquí? Quiero matar lobos. Uy. Necesito levelear. Porque no leveleé entre semana y ese vato me va a seguir haciendo cagada. ¿Dónde estará? Es que no sé dónde. En este juego no sé dónde levelear. ¿Qué podría ser? Esto puede ser porque tengo el nivel. Hoy vengo de una competencia de rap. Entonces ando tirando mucho ese reducto de la serpiente. Oh, baby. Ok, aquí puedo levelear. Tengo dos. Si me lo pongo. Oh, fuck. Me hizo cagada. Okay. Sí, porque aquí es donde estaba y aquí me hacen cagada. Siempre me hace cagada este güey. Ok. Entonces hay que matar primero al mago. Al mago gordito. Ese. No, hay que matar primero al mago. Después nos encargamos. Las flechas me puedo. O sea, puedo estar escapando, no hay ningún pedo, pero necesito encargarme primero del mago.
Ya después enfrentaremos al vampiro. Porque el vampiro me está haciendo cagada cada vez que lo topo. Y la neta no está nada, nada, nada chido el hecho de que esté muriendo tras muriendo tras muriendo tras muriendo. Para eso tengo el Evil Within. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué armas tienes? ¡Oh, fuck! Tiene más daño que mi espada. Pero la mía estunea. El objetivo recibe 5 puntos de daño por escarcha a la salud y a la. Está mejor este. Espera, antes que nada. Ahora sí. Objetos, atuendo, escudo. No podrás conmigo. Pero que sea lo que quieres, ¿eh? Oh, ándate a la mierda. Ya, muérete, 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 muérete. ¿Qué? ¿Dónde está el mago? Pensé que había matado al mago. Pensé que había matado al mago. Debes de haber huido. Pensé que ya había matado al mago. Sí, ya sé que los vampiros son débiles de fuego. Los estuve quemando, pero de todos modos me hizo cagada. Entonces, lo que voy a hacer es levelear un poco. Ok. Espera, ¿esos también son vampiros? Ah, no sé, ¿en qué nivel estoy? Nivel 4. Oh. Ah, magia. Porque quiero hacerlo cagada. Destrucción. Puedo subir puntos. Escarcha, descarga. Debería subirme a esta. Ok, me voy a esperar. ¿Estos también son vampiros? Ah, el que. Porque estoy con la misión de los vampiros. Esos no sé si son vampiros. Pero vamos a compartir fuego con fuego. Cuando veas a unos locos con máscaras doradas de Cthulhu, huye como la zorra que eres. Ok, no, pero les. Pero sácalas de vuelta y ellos te siguen caminando. Ok. Okay. Nunca debería.
Ok, ahora me voy para acá. Vamos a hacerla a la maricona. Este lo veo desde acá. Pero no me... ¡Au! Pero no me quiero acercar mucho para que no entren los que son de melee. Ahora voy, huyo. ¡Tu madre! Este... Okay. Ah. Estás contagiado de vampirismo, debes ir a rezar o en 3 días te según me han de haber pasado los 3 días, para ser sincero. Pero... Ok. ¿Estoy infectado? ¿Estoy infectado? Sigo siendo el mismo callita. ¿Cómo checo mis estados? ¿Cómo checo mis estados? Ah, en magia está abajo. Efectos activos. Ah. Ah. Ok. ¿Dónde puedo rezar? ¿Dónde puedo rezar? Es que no sé dónde coño es. Ah, carrera blanca. Ok, vamos a carrera blanca. Con esas llamas. Ok. ¿Has probado a trabajar con mercenarios? ¿Te pegaría? Tengo una hija hambrienta a la que alimentar, así que meterme. ¿Aquí puedo rezar? Y esta es, amigos, la fea verdad. Has venido a escuchar. La propia idea es inconcebible para nuestros señores supremos. ¿A dónde puedo rezar? ¿Qué onda, Pedro? ¿Cómo estás? Estoy buscando rezar porque somos pecadores y en este mundo tenemos que rezarle a nuestro Señor Jesucristo. Gran batallador. Hombre que seguro me conoces bien.
Okay. Checa el cel. Okay. No me ha quedado remedio. Los labradores me están cobrando el doble. Carrera Blanca, ¿ves dónde está un vato que siempre anda hablando de Talos y donde había una estatua enorme? Ajá. Ahí abajo está su altar, ahí rézale. Ah, ya vi. Okay, le puedes rezar a cualquiera, pero es el que más rápido ubicas y el que más rápido podrías ir, sin pedos. Aunque el tiempo continúa a pesar de que haces un viaje rápido, así que espero que no sea muy tarde. Ok, bien. Bien. Me equivoqué. ¿Qué? No sé. Cuando empiezo con el ritmo, la verdad no tengo fe. Ahora tengo que huir porque soy un pendejo y la verdad ya la cagué. ¿Qué? Sí. Mira cómo empiezo. La verdad te digo, no. Mira, sigo aquí. ¿Cómo me rindo? ¡Me rindo! ¡Cuate, te quiero! ¡Un beso! ¡Mua! ¡No me maten, por favor! ¡Compasión! Has cometido crímenes contra Skyrim y su pueblo. ¿Qué tienes que alegar en tu defensa? Soy tan el Jar, exijo que me sueltes inmediato. Me rindo. Te pudrirás en la mazmorra de la Cuenca del Dragón. Bueno, ya no soy vampiro, así que al menos... ¡Soy un presidiario de la justicia! Cárcel te permite cumplir la condena continuando en la cama de tu celda. También puedes intentar escapar. Podrás encontrar a tu equipo en un cofre de efectos personales en algún lugar de la prisión. Ok. Espera. ¡Me quitaron la ropa! Sí. Axel en la prisión es destruido. ¡Chale, carnal! Pues ve que la neta la justicia la trae contra mí. O sea... Yo era buena persona, pero pues estos pendejos, la chota, no creen en mí. Ok. Ese es tu ídolo. Ok. Ah, ya tengo mis cosas. Ah, mira, sí, ya tengo todas mis cosas. Bien. ¿Dónde estaría bien levelear? Igual y tal vez no estoy listo para esa misión, entonces... Porque está haciendo esta... Okay, vamos a buscar a la Guardia Roja. Cuidado con esas llamas. Ah, perdón. Largo invierno. Ah, porque se quitó la barba. Porque Axel parece morrito de 15 años porque... Sí, es que a mí me cobran 120 pesos cada vez que quiero cortarme la barba, entonces... O sea, nada más rebajármela, entonces sí es mucho pedo. Entonces ahorita ya lo que hice fue quitármela. O sea, fue que dije, me la voy a quitar por un mes y ya que me crezca la vuelvo a usar chido. De hecho, tampoco me acostumbro, sinceramente. En realidad tenía 15. Más 10, tengo 25 años.
¿A dónde tengo que ir? Bueno, vamos a hablar con los barbas grises. Déjatela como metalero, yo no me corto el pelo. Pues porque cobran 70 pesos y es muy caro. No, es que es muy caro. O sea, el problema es que ahorita hace un calor de la verga. No es tanto por el precio, es más porque me gusta. No, en lo personal me gusta la barba. O sea, a mí me encanta cómo se me ve la barba. O sea, el pelo sí me gusta igual traerlo tal vez un poquito más corto, pero la barba me gusta. El detalle es que, o sea, pues ahorita me quise ahorrar ese dinero. Es así de fácil, ya me va a crecer y ya que me crezca otra vez probablemente ya la traiga por otro rato. Y es que no me había afeitado completamente, creo que desde diciembre, la última vez que anduve sin barba. Entonces igual ya extrañaba mi cara. Aunque sí me bastaron 5 minutos de quitarme la barba para extrañarla. Ok. No. Como gay o marihuana en potencia. Solo tienes que cumplir las expectativas, ¿eh? ¡Ah! No es cierto. No, pues está bien, o sea, cada quien, o sea, en mi caso lo que me pasa mucho es de que realmente es no me gusta el punto medio en cuanto a la barba ni en cuanto al pelo. Me gustaría tener el pelo tal vez más largo y la barba igual larga, pero no me gusta el punto medio. O sea, el punto medio donde traes el pelo medio largo y medio corto y traes la barba medio larga y medio corto, se ve feo. Se ve feo, se ve de la chingada. Y bueno, con el cabello lacio no se nota tanto, pero con el cabello así rizado sí se nota un chingo. Entonces es como de que no mames. Entonces, pues prefiero decir, mira, ¿sabes qué? Me voy a rasurar o me voy a estar cortándolo con el peluquero cada que sienta que está muy, muy pesado. Vamos a hacer otras misiones que me quieran menos trabajo, porque yo quería hacer la de vampiro, pero joder, que no quiero. O sea, la neta, uno ya deja esa vida, pero pues la vida te sigue arrastrando esos caminos delictivos. No, hasta creo que más o menos por aquí. O sea, si te llega más o menos como a mitad del cuello, es que se ve igual bien. ¿Qué hago entonces de mientras? O sea, ya recé, ya. Ya recé, que diga. Pero cuando apenas te llega a las orejas, pareces cabeza de coco. No bien peinado, o sea, porque yo lo quería hacer era tirármelo todo para atrás y amarrármelo con una coleta y ya. Ya hay gente afuera, ya se despertaron. No, guárdate las armas. Que te guardes las armas, coño. Ay, en principio, como que no soy muy valemadrista, me dejaron de molestar al poco tiempo. De las manos, la bola de cristal. Axel Skywalker. ¿Por qué? Es porque me la vivo elevado. Quiero hacer allanamiento en morada, pero no me están dejando opción. Eres alguien que... Tengo buenos artículos si quieres comprar algo. Las mejores armas y armaduras. ¿Buscas protección o provocar daño?
A ver, armas. O sea, creo que no tiene nada importante para mí. Oh, mierda. O sea, nada que realmente me guste. Quiero ver si tiene alguna que... Ah, mira. Son mejores que las que traigo. Es el mismo que traigo. No me alcanza. No me alcanza. Y no es mejor que el que traigo. Pero sí, esto sí. Objetos. Atuendo. Debería vender esos collares. Debería vender esos collares, la verdad. No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo. No, espérate, ¿qué? Espera, ¿vi que tenía menos? ¿Vi que...? ¿Me estafó? La cabrona me... No me van a gloriar. ¿Has conocido a mi padre? Cascos, espadas... Prácticamente cualquier cosa que necesites. ¡Me estafó la cabrona! Cabrona. Ok. Ya es de día. Espero que ahora sí me deje entrar. No. Dale madrazos y que te suelte el pisto como las morras en el GTA. No, porque si aquí le pego... Ay, sí, si no recuerdo cómo funcionaba en Skyrim. Es que el precio es menos hasta que subes tu habilidad en cariz. ¡No, no, no! No hay pedo con el precio. El pedo es de que me estafó. O sea, el pedo es de que me dijo que era mejor que lo que yo traía y no era mejor que lo que ya traía. Ah, es que era aquí. Disculpen que estoy pendejo. No se puede, papá, no se puede. Aquí hago eso y me arman un desmadre. ¿Ga? No, pues sí, pero... Okay. ¿Cuál me recomiendan? Ahorita estoy jugando técnicamente tres juegos. Es Evil Within, Katawa Shoujo y Skyrim. Ah, de repente meto algún juego indie, como estamos jugando la última vez, jugamos espera, ¿cuál me recomiendan de estas? ¿Cuál me recomiendan de estas? Ahora estamos jugando aparte el Rocket League, hicimos como una especie de podcast platicando y jugando un rato. El Hollow Knight, que siempre lo jugamos cada cierto tiempo, solo que ahorita estoy perdido y no lo he podido jugar para ver hasta dónde hacia dónde tengo que ir. Tenía pensado ver si hacía una partida de los Sims o algo parecido. Y de momento ya, o sea...
Ok, vamos a hacer camino a la voz. ¡Fus! ¡Fus! Okay, vamos a hacer camino a la voz. Vamos a recorrer a donde tenemos que ir. Soy un gato, no me gusta el agua. Me enseñan el ro y el da. Ok. Ahora sí podré ser el furro da. Furro da por culo. Parece que tengo que ir por acá, pero voy a rodear. Hola. Dame tu piel. Bien. Mensaje de Gerson, vamos a escucharlo. Para hacer el camino de la voz, activa la misión y vas a tener que rodear la montaña hacia el sur. Te vas a topar con algunos enemigos, pero lo que sí es de que tienes de huevo que rodear la montaña. Yo ya intenté llegar a base de pinches brinquitos, güey, y no mames, no. Simplemente, tal vez con un caballo, pero aún así corres riesgo de partirte en la madre. Vámonos por aquí, vamos a cruzar el puente. En el puente de la China, la chinita se perdió. Porque se quería ya matar y la neta se suicidó. ¡Yay! Ok, veo aquí un pueblo, tengo que recorrerlo. ¿Qué onda, güey? ¡Güey! ¡Pélame! Los bárbaros, ¿qué puede significar? ¿El regreso de los sangre de dragón? ¿Quién de entre nosotros podría merecer semejante honor y semejante poder? Yo, el furro. Eso me pasa igual en la vida real, ¿eh? O sea, me pasa mucho que luego cuando estoy hablando con alguien, no tanto que pierda interés, pero yo sigo hablando mientras voy caminando. Es como de que ya me voy. Ah, ok. ¿Cuál es tu teoría? No, perdón, es hacia el norte. ¿Cuál es tu teoría del por qué Barba Blanca tiene dos frutas del diablo? Debate serio. Ok. Se supone que la fruta del diablo, hasta donde sé, renace en... Tenemos... Si necesitas una habitación, habla con Delfín. No, de momento no quiero checar nada de esto. Tú eres esa persona de fuera que anda husmeando por ahí. ¿Qué? No soy yo. Uno observa personas, desnudas en el baño y ya lo llaman pervertido. Sí, es el primer pueblo, neta. Oh, cool. A ver. Se supone que cada fruta del diablo es como albergar como un demonio dentro o algo así. Y a la gente que se la come puede que no la aguante. Aunque la neta me parece una tontería considerando de que, bueno, literalmente hay niños con frutas del diablo. Y lo único que te quita es la habilidad para nadar.
Yo creo que más que tener dos personalidades o algo así, de qué es lo que le permite tenerlas, sino que su voluntad es tan fuerte que le permite tener esas dos frutas al mismo tiempo. Y como la fruta renace en la alma más cercana de la persona más cercana, o en la fruta más cercana, lo más probable es que ellos trajeran una fruta por ahí. O sea, que a la hora de entrar por ahí ya tuvieran la fruta. O sea, tuvieran una fruta para que recargara directamente. Sí, pero yo creo que ahí va más por voluntad. O sea, de que tu cuerpo tenga la voluntad para hacer esto. Y Barba Negra como que algo investigó. O algo tiene que ver con Vegapunk o alguna mamada así. Bueno, Vegapunk es más del gobierno mundial. I don't know. Yo creo que más que en eso, de que Barba Negra tiene una voluntad tan fuerte que es lo que le permite poseer dos frutas del diablo. O sea, porque realmente Barba Negra tiene el mismo sueño que Luffy. O sea, Barba Negra tiene la misma voluntad y la misma perseverancia que Luffy. La diferencia es que Barba Negra lo hace por un camino oscuro, por decirlo de alguna forma. ¿Qué onda? Has elegido un mal momento para perderte. ¡Oh, que la chingada! ¡Yo no quería putazos! La neta, ustedes se lo buscaron. Ustedes se lo buscaron. Yo no quería putazos. Ustedes vinieron aquí y me la armaron de pedo. Oh, cerveza. Sí, o sea, yo soy de esa idea de que realmente es... Ese es el detalle, o sea... que más que nada es que tiene demasiada voluntad ese güey. Bueno, vamos a agarrar los benditos tomates. Tómate tu puré. Pedro, hablando de One Piece, ¿tú qué crees que sea el One Piece? Yo al principio pensaba que iba a salir algo así como una mamada super cursi, como de que es el viaje que hiciste con tus amigos, la gente que conociste, todo el camino que recorriste. Pero actualmente creo que van a ser las armas legendarias. O el mapa. Bueno, no, porque eso lo tiene que hacer Nami. Es que decir el mapa del mundo entero, pero no, eso lo tiene que hacer Nami. Obviamente son los tesoros de Roger, pero tiene que ver algo más. ¿Qué encontró Roger? Bueno, ahorita se supone que están explicando con Wano. ¿Qué encontró Roger que es tan diferente? ¿Y por qué no se lo dejó a su tripulación? O sea... Es que no creo que sea oro, no creo que solo sea oro. Yo creo que va a ser alguna arma legendaria que te va a permitir ser como que literalmente la persona más libre del mundo. Probablemente Poseidón. Oh, mierda. ¿Esa pantera acaba de ladrar? Ah, no, es un perro. Yo no quiero hacerle daño, solo quiero recorrer esta madre. Así que si me dejas en paz, no te haré nada. Ajá, o sea... Igual tienen que decir qué coño son los D. O sea, no han dicho que son los D, o sea, los D se supone que son, o sea, son familias que tienen voluntad, o sea, es Marshall D. Teach, Trafalgar D. Law, Monkey D. Luffy, Monkey D. Dragon, Monkey D. Garp, gigantes como Sauron D, no recuerdo cómo se llamaba. Entonces, algo tiene que ver la D ahí. O sea, algo tiene que ver... Bueno, de hecho, hasta esto. Este de... Portas D Ace. Gold D Roger. O sea, la D tiene que ver a algo.
Pero es que hay diferentes especies. O sea, creo que había gente en Soaker tenía la D. O sea, recuerdo que había ¿cómo se llaman los de Soul? ¿Cómo se llaman los animales de One Piece? Ah, ok. Pero es que no se conocen entre ellos. Tienes nada que me interese. Todos se separaron y le pusieron la de a sus hijos para no perder. Tendría sentido. Pero es que ¿de qué edad? Porque entonces el secreto ya lo sabría Garp. Porque Garp ya está muy pinche grande. Y repito, hay gigantes. Hay gigantes que han vivido miles de años. Iba a ser así. No. Magia, destrucción, llamas. En el siglo perdido podría ser, pero... Sí, magia. Pero ya soy nivel 5. Ah. Yo no quiero pedos. Yo no quiero problemas. Ustedes son los que llegan y los provocan. O sea, ya maté a su gente. ¿Y solo por qué? Por querer armarme la de pedo. Bueno, igual y si me hubiera fijado en esos cadáveres, me hubiera dado cuenta que tal vez no eran bienvenidos. Pero pues... Pues mira, se supone que ya va por el último tramo. Entonces... O sea, ahorita Luffy y los Supernova tienen que vencer al menos a un Yonkou, entonces... O tal vez, pon tú que no matar, pero sí lo tienen que sacar de a huevo de Wano. Para que pueda servir el lugar. O sea, que pueda volver a revivir Wano. Hola, hermoso, qué guapo, chulo, linda, linda, todo lo que se te ocurra. Ay, gracias, bebé. Dime lindura. Estamos ahorita jugando el Skyrim. Vamos directamente hacia con los barbagrises. Y estamos ahorita platicando también de One Piece. Sobre teorías y cositas. ¿Ustedes creen que alguno de la tripulación muera? O sea, alguno de los Mugiwara. O sea... Había la teoría de que Luffy va a morir por una enfermedad, lo mismo que Roger, pero no creo porque, pues, sueño de Chopper. El sueño de Chopper es, el sueño de Chopper es poder curar cualquier enfermedad. Y entonces sí puede que se enferme muy culero, pero Chopper tiene que curarlo. Y obviamente no va a curar cualquier enfermedad, pero... Entonces, pero... Pues sí va a apoyarlo. Morirá Franco... ¡Jinbei! ¡Jinbei lo veo probable! Como que toda la... Hasta eso, Jinbei o Zoro. Porque la historia de Zoro es ser el mejor espadachín. Y Zoro puede ser el mejor espadachín y después morir. Hola. No creo que haga daño a nadie cazando furtivamente. Echa un vistazo. ¿Qué vendes?
Colmillo de Malumut, pechuga de faisán, piel de cabra. Esta luego la ocupo. Piel de ciervo. Gracias. Espera, quiero venderte algo. Hay suficiente. Echa un vistazo. Eres fea como la como F de Fasufuta madre, ¿eh? Voy a vender la calavera. Esas creo que van a ser más importantes. Ok. Buenos días. Diría que este vato es el más mamado de la tripulación. No, sí. Pero bueno, y Luffy. Creo que es, o sea, Zoro ya superó por mucho a Sanji. Este, tiene que ponerse al corriente Sanji realmente. Un caballo. Un caballo. Ay, no me lo quiero robar. Ya dejé esa vida, carnal. Uy, Epona. No, pero no, vamos a hacer este juego de modo que no sea. O sea, si no tengo que matar a nadie, no. Ey, mira, ejemplo. ¡Uy, fuck! ¡Oh, baby! ¡Oh, qué épico! ¡Joder, qué jodidamente épico! Bueno, ahorita no, porque ya perdió a Zeus. Pero definitivamente creo que es la más lista de la tripulación por mucho. Oro, poción de aguante, poción de fuerza. Vino de alto, baby. Y nada, esto me sirve. Y Warspen, Waiterun, Riten. ¡Cabra! Ok, vivirás. ¡What the! ¡Hala! Ya que he caído, lo miró más difícil de derrotar. Es que Big Mom no va a morir. O sea, mira, estamos conscientes que Luffy, Lau y Kid van a ser los nuevos Yonkou. Tienen que ser los nuevos Yonkou. Y Shanks tiene que morir eventualmente para hacer como que ese rollo. Yo creo. Sales de escarcha, sales de fuego. La polvo brillante. Poción de labia para poder hablar chido. Vaya. El error de Talos. Es que son extremadamente largos las pinches historias en este pinche juego. O sea, los libros son muy, muy extensos para leernos de un jalón. Venir a esta zona ha sido una decisión brillante. La flora local parece tener múltiples propiedades útiles que he podido emplear para crear nuevas pociones. El suelo fértil que hay fuera me ha permitido sembrar los esquejes que he recogido y tener plantas sanas y productivas. Creo que esta tarde saldré por más setas, ya que mi existencia está empezando a escasear. Como nota personal, he trasladado mis tareas de alquimista al exterior de la choza. El aire fresco de mediodía es una bendición para mi salud y resulta inspirador para mi trabajo.
Ok. Ok, ¿dónde puedo hacer alquimia? Porque ahora tengo curiosidad. Lo más perrón es que Luffy tiene un chingo de personas a su disposición y nunca las usa. Como Bartolomeo, el vato que parece Romeo, los gigantes, el vato cabeza de fierro, Boa Hancock. Mira, Boa Hancock no. O sea, Boa Hancock se quiere coger a Luffy. Pero no está del todo, no es parte como tal. Toda la tripulación cabrona que ya tiene de la Yonta María. De la Yonta María, del... Este, la gran tropa de la gran tropa del de Luffy. O sea, Luffy tiene el nivel casi de un Yonko. O sea, básicamente ahorita Luffy es el quinto emperador del mar. O sea, porque... O sea, tiene a los piratas feos, tiene a los piratas hermosos, a los de Cavendish, tiene a los piratas gigantes, la nueva tripulación, tiene a la tripulación completa del Yonta María, los piratas peleadores. ¿Quién más? ¿Quién más? O sea, y aparte tiene el apoyo de varios países, o sea... Tiene de Alabasta, tiene de... Este... De la isla Gyojin, tiene de... Este... El apoyo de Skypiea, tiene el apoyo de... El reino de Drom, tiene el apoyo del reino de Dressrosa, o sea... Que la despidieron, ella dijo que se unirá con Luffy. ¡Oh! ¡Oh, en serio! ¡Al agua, pato! ¿En serio? Ok, eso no me acordaba. Es que yo no estoy leyendo el manga, yo estoy nada más con el anime. ¡A la madre! Entonces todas las piratas serpientes. ¡A la puta! ¡No mames! Bueno, pero creo que Boa Hancock sí es un poquito más... Bueno, no sé. Pregunta seria, ¿creen que Luffy ya es superior a Shichibukai? No tienes pinta de peregrino. ¿Qué quieres? ¿Me puedes contar algo de Alto Hotcar? Klimek les trae comida cada varias semanas, si el tiempo lo permite. Aparte de eso, no arman mucho ruido. La verdad es que no sé mucho de ellos. Ok. Qué conversación tan aburrida. ¡Tu madre! No solemos tener mucho... Yo en tu lugar no me acercaré. Vamos a saciar ese apetito, ¿sí? Comida. Voy a vender este. Si te pasas por aquí alguna otra vez, ven a tomarte un trago. Discúlpame, mi señor. Si deseas oír a... Ah, hola. ¿Qué tocas y por qué no me estás tocando a mí? Toco el laúd. Si te apetece oír alguna cosa, solo cuesta 5 piezas de oro. Tan solo 5 de oro te pagaría el doble sin dudar por irte a tocar. Adoro la música. No sé, o sea, no tanto por persuadir. Paga. Gracias, lo que debes. Mi señor. ¡Oh! ¡Pero qué épico! Voy a decir un poema.
Kiki estaba aquí, tocando su canción, pensando que este gato no tenía comparación. Ya dejó de tocar. Discúlpame, me parece señor, muy cabrón. ¿Te gustaría oírme tocar el laúd? Pero yo esperaba meterme en su calzón. Pues es que la neta no mames. Chale, güey. Chale, güey. La neta me cobró bien caro. ¿No esperan un cargamento los barbas grises? Hola, ¿qué puedo hacer por ti en un día tan estupendo? Mi padre me enseñó una importante lección hace muchos años. Me dijo, Willem, tienes todo el mundo ante ti. Sal ahí fuera y empápate de él. Sé lo que quieras ser. Así okay. Que seguí su consejo y aquí estoy. Esta vida no te parecerá gran cosa, pero estoy contento y... ¿no es eso lo único que importa? ¿Ya sacaron la parte 6 de yoyos? Ahorita estoy atrasadísimo con los animes. Apenas hoy me quise poner al corriente, pero estoy muy atrasado. Quiero decir verdad, lo ignoro. ¿Pasas por aquí de camino a Alto Hrothgar? Yo mismo estaba a punto de hacer una entrega por allí. ¡Oh! ¿Qué tipo de entrega? Suministros de comida, principalmente. Como pescado seco y carnes saladas. Ya sabes, cosas que aguanten bien durante mucho tiempo. Los barbas grises tienden a no salir demasiado, si entiendes lo que quiero decir. Sí. Y a cambio... Bueno, tenemos una especie de acuerdo. Quiero decir, no me parecería correcto cobrarles por un poco de comida en conserva. Me quedé sin batería en el control. Pero ya está. Ya me recuperé. ¿De veras? Muy amable por tu parte. Ten, toma esta bolsa de suministros. En lo alto de los escalones verás el cofre de las ofrendas. Deja la bolsa dentro y habrás terminado. ¿Ok? Ten cuidado allí arriba. Ok, vamos a hacer de una vez esta misión. O sea, es igual con los barbas grises, así que me va a dejar cerca. No sé cuándo sale, pero ya lo confirmaron, pero señor. ¡A huevo! Tengo que verme las viejas series de JoJo's porque nada más me conozco el Vento Aureo. El Vento Aureo, el Golden Experience. Tablilla grabada. Emblema 1. Antes de que los hombres nacieran, los dragones gobernaban todo Mundus. Su palabra era la voz. Solo hablaban si era necesario, porque la voz podría hacer desaparecer el cielo y anegar la tierra. ¡Dale, sí es cierto! Porque luego cuando estoy en la calle le digo ¡chinga tu puta madre! Y pues se van a la verga. ¡Oh, que la papaya! ¡Oh, que la papaya! ¡De, la voz! ¡De uno! ¡Oh! ¡Ya estoy bien mamado! ¡Ya estoy bien mamado, putos! Verga, alguien se murió aquí, güey. Qué mal pedo. Ah, es una cabra. Pata de cabra. Tú. Tú la mataste, ¿verdad? Vas a acabar cual chivito al precipicio. Y tú también. Oh. ¿Qué onda? Si tomas el camino que va hasta Alto Hrothgar, ten mucho cuidado con los lobos.
¿Visitas a los barbas grises? No son de los que les gusta recibir visitas, pero de todas formas, nunca subo tan arriba. Algunas personas que hacen el viaje les dejan comida y otros productos básicos, pero no precisamente para entablar conversación. ¿Has visto a los barbas grises? Los monjes solo hacen eso en tiempos extraños. Me pregunto qué significa. Me gusta pasar el tiempo aquí arriba. Subir los escalones, meditar sobre los emblemas. Y nunca viene mal cazar algo por el camino. Ok. Vení adelante. Llega la riata. Vamos, ¿cómo vamos todos allá? Vamos a la obra en una sola maniobra. ¿A dónde vamos? Me siento muy poderoso, lo estoy bajando de dos putazos. Te debo subir más. Escaleras. Mi mayor enemigo. ¿Qué onda, Axel? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, señor? Bien, bastante bien. Estamos jugando ahorita un rato al Skyrim. Estamos, buscando ahorita los barbas grises. Y estábamos platicando un poco de One Piece y de anime. Soy un furro. Soy un furro. Porque es el furro da. Algo me dice que estoy dando vueltas aquí. Siento que bajo lo mismo de lo que subo. Mil vueltas de carnero. Oye, eres un gato, deberías poder subir aquí. ¡Nya! Ok, vamos a subir a la brava. Qué chido, bro. Sí, pues estamos aquí pasando rato. Ahorita estamos subiendo la montaña para ver a los barbas grises que han de estar hasta la cima, lo más probable. Pero ya no habrá escaleras, así que... Estamos subiendo a la brava. ¿Ese es un yeti? ¿Ese es un puto yeti?
Hasta me siento un poquito mal porque realmente no me está haciendo nada, pero... Lo haría. ¿Se está recuperando vida? Ok, te quedas ahí. Te quedas ahí, no te puedo hacer ni madre. Creo que debería a estas alturas hacer un guardado rápido porque algo me dice que voy a morir aquí. Donde me pega un putazo me mata, pero... ¡Ah! Mierda. Sí me pegó. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡No, no, 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 no! Ok, me encerré solito. No, de hecho, ¿por qué tengo que esperar? Tengo objetos. ¡Uy! ¡Mierda! Ah, magia. Destrucción. Llamas. No, espérate. Prefiero estar a tope. ¡No! Y ahora que ya estoy a tope. Llamas. No le estoy bajando un carajo. ¡Uy! Es que no le estoy haciendo ni madre. Me está recuperando más vida de la que puedo quitarle. Me voy.
que no le puedo hacer nada. O sea, ese es el pedo. O sea, creo que no. O sea, creo que no le puedo hacer nada. Creo que no lo puedo matar todavía. Estoy muy pequeño, todavía no lo puedo matar. Y aquí creo que ya estoy medio perdido. No, ok, ya me ubiqué. No, sigo igual de perdido. Que está esta casa de la chingada. Ya vi las escaleras. Au. Okay, ya sé, mínimo ya sé por dónde seguir. Qué jodidamente alto está este pedo. O sea, la neta, la gran ventaja es que realmente no me mató dos veces. Es... Pero... Verga con este güey. Verga con este güey, neta, verga. Ok, pero ya llegamos. Alto hotcar. No, pero es aquí. ¿Qué tenía que meter? ¿Qué suministros serán?
O sea, según yo las cosas ya las dejé aquí. Ah, no, qué idiota. Ahora sí. Ok, ahorita voy a ver a Klimek. Pero aprovechando que ya estoy aquí. Vamos a hablar con los barbas grises. Así que la sangre de dragón aparece en este momento en que una era concluye. Sí. Ahora veremos si realmente tienes el don. Ok. Demuéstranoslo, sangre de dragón. Déjanos oír tu voz. Ah, ok, lo voy a hacer hacia acá. ¡Tus! No temas. Tu grito no nos hará ningún daño. Ah, ok. Ok, ahorita lo hago. Grita para nosotros, sangre de dragón. Deja que cargue. Con el poder de tu voz. Sangre de dragón, eres tú. Te doy la bienvenida a Alto Hrothgar. Soy el maestro Arnier. Hablo en nombre de los barbas grises. Ahora dime, sangre de dragón, ¿por qué has venido? Porque quiero aprender. Quiero averiguar lo que se empieza a hacer en dragón. Para guiarte en tu búsqueda, igual que otros barbas grises ya intentaron guiar a los sangre de dragón que te precedieron. ¿Quiere decir que no soy el único sangre de dragón? Por supuesto. Desde que Akathos otorgase su don por primera vez a la humanidad, ha habido muchos. Estaba buscando mi agua. Otra cosa es que tú seas el único sangre de dragón de nuestra era. Eso no nos corresponde a nosotros averiguarlo. Eres el único que se me ha revelado hasta ahora. Eso es cuanto puedo contarte. Ok. Ya puedo ponerme a aprender. Has demostrado que eres sangre de dragón. Tienes el don innato. Pero, ¿tendrás la disciplina y el temperamento suficientes para seguir el camino que se abre ante ti? Sí, carnal. Está por verse. Sin entrenamiento, ya has dado los primeros pasos para proyectar tu voz hacia un zoom, un grito. Ahora veamos si tienes capacidad y voluntad de aprender. Cuando gritas, hablas en la lengua de los dragones. Por ello, tu sangre de dragón te otorga una capacidad innata para aprender las palabras de poder. Todos los gritos se componen de tres palabras de poder. Al alcanzar el dominio de cada palabra, el grito aumenta de poder. Okay. El maestro Einar te enseñará el Ro, la segunda palabra de fuerza implacable. Ok. Ro significa equilibrio en la lengua de los dragones. Combínalo con Fus, fuerza, para enfocar tu Zoom con más precisión. Fuerza y equilibrio. Que no puedo hablar con él. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo hablar con nadie? ¡Push!
entiendo. ¿Cuál es la misión? Aprende la palabra poder de Inart. Después otro que... Ok. Es que estoy dándole a... voy a ver si cambio de control. Si hay problemas con el control. No creo. Me voy a salir y voy a volver a entrar. Camino en la voz. Ah, okay. Equilibrio, fuerza implacable. Pero aprender una palabra de poder es solo el primer. Gritos. Paso. Debes practicar sin cesar para desbloquear su significado y poder usarla en un. ¡Pus! Y así es como los demás aprendemos gritos. Como sangre de dragón, puedes absorberla. No entiendo qué es lo que está pasando. Dale el conocimiento de un dragón caído. Como parte de tu iniciación, el maestro Einar te permitirá acceder a su comprensión del rol. ¡Oh! ¡Oh! ¡Solo tengo que dejar apretado! Bien hecho. Otra vez. ¡Sí! ¡Tota! ¡Push! Aprendes deprisa. Otra vez. Okay. Impresionante. Tu zoom es preciso. Tienes mucho potencial, sangre de dragón. Gracias. La prueba siguiente tendrá lugar en el patio. Sigue al maestro Bori. Okay. ¿Qué onda, Borri? ¿Qué onda, güey? ¿Qué pasó? Ahora queremos que aprendas un grito completamente nuevo.
El maestro Bori te enseñará Ul, que significa torbellino. Ok. Ul. Debes oír la palabra en tu interior antes de proyectarla en un Zul. De ahí, palabra para el aéreo, torbellino, torbellino arrollador. Oh, baby. Ahora veamos cuánto tardas en dominar un nuevo grito. El maestro Gulgar te hará una demostración de torbellino arrollador. Después te tocará a ti. Maestro Gori. ¿Ves? Ahora te toca a ti. ¿Dónde están? Maestro Gori abrirá la puerta. Usa el torbellino arrollador para cruzarla antes de que se cierre. ¿Ok? ¡Ves! No puedes hacerlo mejor. A ver. Ah, ok, ahí está. Otra vez. ¡Oh! ¡Eso está cool! Ok, eso está cool. Tu rápido dominio de un... ¡Pasa! ...un nuevo es impresionante. Ya había oído historias sobre la destreza de los sangre de dragón, pero verlo con mis propios ojos... Que quede igual de fácil para todo el mundo. Gracias, ¿y ahora qué? Creemos que ya estás en disposición de enfrentarte a tu última prueba. Hazte con el cuerno de Jürgen, llamador del viento, nuestro fundador, que está en su tumba, en el ancestral templo de Ustengraf. Permanece fiel al camino de la voz y regresarás. Completado, el camino de la voz. Iniciado, cuerno de Jürgen, llamado del viento. ¿Por qué han vuelto los dragones? No cabe duda. La aparición de un sangre de dragón en estos momentos no es una simple coincidencia. Está claro que tu destino está ligado al regreso de los dragones. Deberías centrarte en afinar tu voz y pronto tu camino se te revelará. Gracias, maestro. Continuaré mi entrenamiento. Así estarás en disposición de enfrentarte a lo que quiera que te depare el futuro. ¿Ok? ¿Por qué los gritos emiten la lengua? Los dragones siempre han tenido la capacidad de gritar. Su lenguaje es una parte intrínseca de su ser. En la lengua de los dragones, no hay diferencia a la hora de debatir y de combatir. El gritar es algo tan natural para ellos como respirar o hablar. En los tiempos de leyenda, cuando los mortales sufrían grandes penurias, la diosa Kinareth nos concedió la capacidad de hablar con los dragones. La mayoría de la gente requiere muchos años de aprendizaje para siquiera aprender el grito más básico. Sin embargo, en tu caso, el habla de los dragones corre por tus venas y puedes aprenderla prácticamente sin esfuerzo. ¿Ok? Háblame los barbas grises. Estudiamos el camino de la voz siguiendo las enseñanzas de nuestro fundador, Jürgen, llamador del viento. A muy pocos se les permite estudiar con nosotros aquí, en Alto Hrothgar. Pero en tu caso, sangre de dragón, es un privilegio para mí guiarte para que domines tu voz. ¿Qué es el camino a la voz? La voz es un don que la diosa Kinareth nos concedió en el amanecer de los tiempos. Nos dio a los mortales la capacidad de hablar como los dragones. Aunque a menudo se ha abusado de este don, el único propósito de la voz es para gloria y adoración de los dioses. Solo podrás alcanzar el auténtico dominio de la voz cuando tu espíritu interior esté en armonía con tus actos en el mundo.
Nosotros buscamos alcanzar este equilibrio contemplando los cielos, el dominio de Kinaret y practicando la voz. Ok. Intentaré seguir el camino de la voz. Por tu parte, pero recuerda que la sangre... ¿De qué me perdí? Ah, ya aprendí el fuzz y el torbellino de velocidad. No intentes negar ese don. Pero de hecho ya voy a ir cortando stream. Exige que uses la voz. ¿Por qué si no habría ácatos de conferirte semejante poder? Okay. Si nunca te olvidas de usar la voz al servicio de los fines de ácatos, habrás permanecido fiel al camino de la voz. Ok. Ok, creo que eso es todo. Respira y concéntrate. Mira, ahora tengo el... Este... Y... Bueno, ahorita que recupere la voz... ¡Me quedo ronco! ¡Y Futro! ¡Ahora sí soy furro! Los diálogos están interesantes cuando no eres nórdico. Suena chido. De hecho, está interesante, solo que hay cositas que es como que... O sea, trato de meterme en personajes como de que, nah. Igual, de todos modos, probablemente después este juego es muy bueno, así que probablemente después me lo juegue bien y me lo intente pasar ya, chido. Ok, ¿qué toca? Ahí está. Recupera el cuerno de Jürgen, llamador del viento. O sea, ahorita vamos a ir con Klimek para decirle que sí hicimos el encargo. ¿Esto dónde es? O sea, si es aquí mismo, o sea, pues lo podemos hacer, pero... Ok, está esta casa de la chingada. Lo vamos a dejar para el siguiente stream. Vamos a ir a hablar con Jürgen. Con Klimek, perdón. La marca azul creo que es tuya. Más que nada porque eres una leyenda nórdica sin ser nórdico. O sea... Pues es que la neta, es como Rey Misterio, es una leyenda mexicana sin ser mexicano. Y dejé mi cartera en Tijuana. El soldado más chingón del cuadrato para este puesto ya es pasado. Buyaka, buyaka, 619, vamos a guardar esta madre. Sí, carnal. ¡Ay! Me enfrenté a un troll del hielo. Ya está desactivada, ¿no? Sí, ya está desactivada. Nada más voy a ver a Klimek porque ya le dejé las cosas a estos güeyes. Me enfrenté a un troll del hielo, no le pude hacer nada. Porque se recuperaba demasiada vida, entonces me mató una vez. Pero ya la segunda fue como de que, ok, no le estoy haciendo ni madres, no le puedo bajar suficiente vida, así que, ni modo. Me toca joderme. Ah.
Vamos a ir bajando de poquito en poquito. No, pues ya sé. Ya sé, pues lo estuve quemando, pero pues no le hacía nada. Recuperaba más vida de la que yo le hacía. De la que yo le bajaba, entonces... Nada. Me chingué. Oh, por mí hubiera intentado matarlo. O sea, pero... Nada, no. No pude hacerlo. Mira, ahí está el puente. Vamos bajando de poquito en poquito. Subir el nivel en las ramas de destrucción de fuego. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. De hecho, ahorita vamos a subir el nivel. De hecho, podemos subirlo de una vez. Magia. Sí. Destrucción. Pero es que no me deja, no sé cómo subirlas. Climec, ¿dónde coño estás? Me está diciendo que me bajé del lado incorrecto de la montaña, ¿verdad? Creo que sí. Ajá. Me estás jodiendo. Soy un gallita. Porque soy un gato muy cholo, pero bueno, yo detono cuando entramos de este modo y yo lo siento, bobo. Ahora sí lo acomodo, porque neta, yo me siento un dragón. Comodo, sí, sigo así, dominando la batalla y tú te calles, canalla. Porque... Ok, ya. Ahora, ¿dónde está este güey? Acá. ¿Sabes qué? ¿Tú? ¿Eres a quien llaman sangre de dragón? Sí. No puedes escapar de la verdad. No puedes escapar. Sangre de dragón. ¡A la puta! ¡Joder! ¡Qué agresivos! ¡Qué pinches agresivos! Cthulhu. Ah, ok, esos son los que tengo que escapar. Ok. Pues que lo que quise era rendirme en chinga, o sea...
No. De hecho, me voy a poner el otro grito para poder escapar en chinga. Es pinta de peregrino. ¿Por qué te molestas en visitar paraje de Ibar? Con LB, ¿no? ¿O no? Es que quiero esperar, pero no me deja. ¿Tú? ¿Eres a quien llaman sangre de dragón? No. Tus mentiras caen en saco roto, Fraude. Sabemos que no eres sangre de dragón, de verdad. No te interpondrás en el camino del regreso del verdadero sangre de dragón. Él vendrá pronto y le ofreceremos tu corazón. Cuando el señor Mirak aparezca, todos seréis testigos. Nadie se opondrá a él. No, no se le ve. Okay. Ustedes peleen, yo estaré viendo desde aquí. Yo estaré viendo desde aquí sin pedos. Jaja. Ok, esto sí. Lo llevo. O sea, la neta, esto me vale madre. Hay algo que la neta sí no me interesa nada. Ajá. Y esto. Lo único malo es que ahora ya no me veo si soy un furro o no. Deja que los guardias lo maten. No, sí. ¿Y dónde está el otro pendejo? Acá. ¿Qué tienes, güey? La magia tergera. Ocupo mucha magia. La neta ocupo mucha magia. Ajá, te dejé en bragas. Por pendeja. Dicen que Ulfric Capa de la Tormenta asesinó al Rey Supremo. Solo con su voz. Lo hizo pedazos con solo gritarle. No, está bien, espero. Sistemas, controles. Esperar. Ah, ok. Joder. Pues voy a ir hora por hora. Apártate de eso.
¿Hora por hora? A ver qué pedo. Estaría mucho más caliente y feliz con la panza bien llena de aguamiel. Espero que todo esté en orden. ¿Qué es lo que quieres, gata? Entrar aquí. ¿Cómo me llamaste? ¿Qué necesitas? ¡Guata! ¡Se duplicaron! Bugueaste el juego. Ahora sí. Este pinche vato, tanto para hacerle un pinche trato que él mismo me pidió. Qué hijo de puta. No tienes pinta de peregrino. ¿Por qué te molestas en visitar paraje de Ibar? ¿Qué onda? Me alegro de volver a verte. ¿Qué tal ha ido esa entrega? Entregar los suministros al tobo. ¿Verdad? En cualquier caso, te lo agradezco mucho. Ten, toma esto por las molestias. ¡Bien! Gracias, okay, chicos. Por los trabajitos. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ahora somos estos. Así la gente no sabrá que somos un furro. Guaca, 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 guaca. Pues espero que les haya gustado. Síganme en mis redes sociales, ya saben. Facebook es Axel Puig Vlogs. Twitter es Axel Puig 1996, que ese ya está más muerto que nada. Instagram igual, pero es Axel Puig 1996. Y en YouTube, donde subo todos los videos, que es Axel Puig Vlogs. Excepto por la cola, ¿cierto? Vamos a hacer una raid. ¿Era conectado? Ok, está Wismichu, está Dungeon. Dungeon tiene una persona. Tiene rato que no hacemos una dungeon. Vamos a hacer una dungeon. Y ya nos vamos. Espero que les haya gustado, chicos. Nos vemos.